Duela bi urte, bazkari ahaztezin bat ospatu zen. Oso anitza izan zen, eta estereotipo eta aurreiritzi guztiak gainditzea lortu zuen. Bazkari horretan, hiru bizilagun hauek ezagutu ziren. Paki, Maria eta Maria Angeles. Hona hemen, beraien adiskidetasunaren errezeta. Maria, ¿cómo llegaste a mi casa? Yo llegué a la casa de Paki por bizilaguna, por una comida. Me he sentido muy contenta de seguir con ella, pues es una persona muy amiga, una persona que se da mucho a querer. Y en muchos momentos difíciles que he tenido en mi vida, ha estado ahí para apoyarme bastante. Que uno entra a este país con grandes dificultades y con grandes situaciones difíciles y no es porque nos querramos venir para este país. Y para mí, ella es una amiga muy especial y su casa, pues siempre que yo vengo, soy muy bien recibida. Y también igual, pues es una persona muy especial para la vida de mi hija. Ella se da mucho a querer. Bueno, pues María apareció en mi vida casi por casualidad, porque nunca había oído hablar de Virsila una y bueno, descubrí que el conocer gente diferente a mí, con otras culturas y con otras formas de vida, pues me parecía que podía ser muy interesante, ya que posiblemente en mi vida nunca había tenido en cuenta el valor de la diferencia, ¿no? Sino que había valorado más lo que me unía que la diferencia en sí. Y bueno, pues en ese momento de la vida descubrí que la diferencia me unía incluso más que las cosas que igualaban, ¿no? Y en esta misma relación de María apareció María Ángeles. Sí, porque María Ángeles era una vecina tan distante como María hasta el momento que yo le conocí. Y sin embargo, a través de María apareció María Ángeles. Que somos tres generaciones, la cuarta que tenemos aquí, y hablamos, sobre todo hablamos, ¿verdad? Sí, sí, o sea que tenemos, no sé, una relación como si fuéramos amigas de toda la vida, en 4 días. Yo lo que les diría que es una experiencia muy bonita y que podría pues igual también llegar a ese lugar, porque somos muy bien recibidos y que se podría llegar a mucho.